Bueno, en realidad, en principio, reiterar la solidaridad con la persona que fue agredida en abril, que fue demostrado, que está acreditado, que nosotros tomamos las actuaciones del caso. Me parece que estamos generando una gran confusión de un hecho que tiene varias aristas, pero que en principio se desenlaza con la cuestión de la terminal y esto de si las paradas son libres, si tienen dueño. Nosotros volvemos a reiterar que las paradas son libres. Esta persona viralizó un video que a nosotros nos llegó y tuvimos conocimiento hace alrededor de 10 días, buscamos en las cámaras, la agresión existió, la denuncia administrativa nosotros la hicimos, presentamos las imágenes a Fiscalía para que Fiscalía también actúe conforme su competencia. Lo demás, digo, esta situación de la bala, esta situación de la agresión del otro taxista, me parece que son cuestiones judiciales. Sí te puedo decir que yo personalmente en el día de ayer o hasta el día de ayer, en el momento de la conferencia de prensa, había chequeado por una cuestión de solidaridad también, porque estamos buscándolo para poder acompañarlo en este momento, si había alguna denuncia en fiscalía, y eso fue lo que dijimos, que no había denuncia en fiscalía. Me parece que esto de revictimizar a la víctima no es una situación que el municipio esté buscando. Nosotros contamos hechos objetivos, decimos la agresión existe, de hecho la parada de la terminal es una parada que nosotros reconocemos donde hay algún tipo de conflicto, porque de todas las paradas que hay en Rosario, en ninguna tenemos personal fijo y en esta tenemos personal fijo. Hay otra situación que también ninguno de las personas que da testimonio tampoco deja de reconocer, que cuando el personal municipal está, esta situación no sucede. De hecho, acabo de escuchar el relato de la primera persona. O sea, el último que fue supuestamente agredido, donde dice que levantó un pasajero en la terminal sin ningún tipo de problema. Yo me parece que esa es una situación que nosotros estamos trabajando para seguir controlando. Las cuestiones que tienen que ver con las denuncias mediáticas más que judiciales es un tema que escapa a la competencia del municipio. Alberto, Guillermo Turrín te está escuchando. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas noches. Bueno, sí, evidentemente pasa la cuestión a través de los medios de comunicación. Muchas veces la gente prefiere hacer la denuncia en los medios de comunicación y no en la sede respectiva. Era algo que desaconsejábamos en el día de hoy, cuando nos enterábamos de la agresión que sufriera una persona en la luneta trasera, en la luneta, ¿no? Es trasera, de su vehículo. Ahora bien, mientras hay vigilancia, ¿cuántas horas hay alguien del municipio controlando esa parada que históricamente ha sido conflictiva, Guillermo? ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches. Digo, hoy de las 24 horas del día, en 16 horas del día hay personal municipal, desde las 6 de la mañana a la hora 24. Y esto no es aleatorio, es una cuestión que nosotros venimos monitoreando porque entendemos que ese es el horario en donde mayor afluencia de taxis hay o de gente que va a buscar taxis hay. Teníamos previo a este incidente, porque la verdad que hace un tiempo que no veníamos teniendo problemas, porque la verdad que el último gran problema que tuvimos fue en el año 2014, donde también pasó una situación de este estilo y donde también se resolvió poniendo personal fijo. Quiere decir que esto, que desde el 2014 hasta el día de la fecha hay personal fijo del municipio en ese lugar. En este momento está reforzado y está reforzado 16 de las 24 horas del día. Sí, evidentemente los inconvenientes sucedieron a la madrugada, ¿no? Parte de las denuncias tiene que ver con la noche. Hay chances, uno pregunta, ¿no? Sin saber si efectivamente se puede cristalizar, de que haya una vigilancia, lamentablemente, 24 horas, de que las personas identificadas como camorreras, prepotentes, escuchábamos de la constitución de una cooperativa, que será una cooperativa de uso interno, su reglamento, porque hablaban de reglamento como si el reglamento empapara a la parada propiamente dicha, pudieran ser identificadas y que esto siga avanzando de la mejor manera posible. Bueno, creo que tu pregunta tiene varias aristas. Digo, en principio, esto de tener 24 horas al día, digo, los hechos fueron todos en horario. La primera agresión del 27 de mayo fue 19:41. Y la agresión que relata esta persona es en horas de la mañana. Este horario que nosotros tenemos, por supuesto que con un patrullaje, digo, aleatorio, pero que no está con personal fijo, es el horario donde las situaciones no están pasando. Si es necesario, pondremos puntos fijos. Con respecto a la cuestión de la identificación, yo te vuelvo a repetir. Del video de la agresión nosotros tomamos conocimiento antes de que se viralizara. Lo que hicimos es buscar nuestras cámaras de seguridad que ahí se encuentran. Y lo que se hizo es identificar al chofer, porque en el video no se identifica quién es el chofer, ni siquiera qué vehículo está conduciendo, y eso sí se identifica a través de las cámaras de seguridad del municipio, y se tomó la sanción más gravosa que puede tener un taxista, que es el retiro de su chapa, porque se le caucionó la chapa,
y se lo excluyó del padrón de choferes del municipio, con lo cual, digamos, esto de encontrar a alguien, como vos lo decís, camorrero, es lo que hizo el municipio. Nosotros detectamos, obvio con pruebas, obvio con alguna situación, digo, también administrativa, porque nosotros, a diferencia de toda esta cuestión mediática, debemos respetar un procedimiento que inclusive, y por suerte, todavía respeta el derecho a la defensa que tiene cualquier imputado o cualquier acusado, aunque sea una sanción administrativa. Ahora, Turrín, Hernán Funes, ¿cómo le va? ¿De qué constan los controles en la terminal? Porque usted dice o reconoce que hay una denuncia anterior del primer taxista que ayer señalan ustedes mismos no tiene la habilitación necesaria para ser chofer de taxi. ¿No se dieron cuenta en aquel momento o lo vieron recién ahora? No, evidentemente el control es un control como se realiza en todos los lugares. Es un control que tiene que ver con el ordenamiento y tiene que ver con los papeles. Ahora, también están prestando un servicio público y uno no puede uno por uno, cada cinco minutos, digo, controlarlo. Tiene un control como consta cualquier control. Digo, él manifiesta que era la primera vez que va a la terminal, por eso, sea, digo, también me parece que de alguna manera pueden ser vastos o permeables. Usted dice, es un control que no es tan riguroso. No permeable, digo. Hernán, digo, la cuestión del control y la rigurosidad es una, pareciera en este caso una cuestión subjetiva. Uno no se para en un control, ni siquiera en un control de tránsito, ni siquiera en un control policial, y detiene uno por uno y pide papeles cuando tiene un pasajero que quiere ir para algún lugar de la ciudad. Lo que se hace es, sí, controles permanentes, sí, ordenamiento, sí, la verificación de que la parada sea libre, porque en realidad nosotros lo que estamos buscando en ese lugar es garantizar que cualquier taxista de la ciudad pueda y de hecho realice el viaje que tenga que realizar. Yo también quiero aclarar que hay una situación que también parece confusa, que tiene que ver con separan a mano izquierda, separan a mano derecha. Digo, cuando las dársenas tanto de Santa Fe como de Caferata tienen una capacidad X, que es 6-8 taxis. Si nosotros no volvemos a estacionar en la mano contraria a los restantes taxis, la cola llegaría a Santa Fe y la cortaría. Entonces me parece que ahí, como es una regla de tránsito habitual, cuando hay una señalización que es vertical, pero hay un inspector de tránsito que da una orden, esa es la que prevalece. Eso es el motivo de la presencia del inspector ahí. El ordenamiento. Le pido brevedad, no me quedó claro si con la denuncia taxista anterior. Perdón, no me quedó claro, y por sí o no, si en la denuncia anterior que hizo hace 10, 15 días habían detectado que no tenía la habilitación como chofer de taxi. Nosotros los detectamos con posterioridad cuando intentamos solidarizarnos con la persona. La verdad que sería bastante. Esto sí sería revictimizar a investigarlo. Nosotros no lo estuvimos investigando cuando hizo la denuncia. Lo que estuvimos haciendo es tratar de contactarlo y buscarlo en los registros para contactarlo, no para investigarlo, por supuesto. Guillermo, queremos agradecerle este ratito. La sensación que nos queda es que se trata de una parada que siempre ofrece algún matiz, por lo general suele ser conflictivo, ya sea por Santa Fe o por Caferata. Hay matones allí, hay personas que pueden ser identificadas perfectamente, no superan las 5 personas. Los mismos taxistas hoy se comunicaban con la radio y señalaran que los conocen al dedillo. Indudablemente que no puede haber un inspector detrás de cada persona, un policía de cada persona para que el delito, la infracción no se cometa, pero está claro que lo que hace falta por estas horas para normalizar la situación es un puesto permanente. ¿Cómo el puesto permanente? Alguien al lado. Por ejemplo, ¿quiénes son estas personas de guardapolvo azul que eran denunciadas hoy a la mañana? Que dicen que están en connivencia con algunos taxistas, terminan conformando una suerte de grupo de personas donde orientan al pasajero, ¿no? Hubo denuncias de pasajeros que los hicieron bajar de un taxi para subir en otro y que estas personas de guardapolvo sur son los orientadores, como que el norte lo pueden marcar únicamente ellos. Alberto, esto entiendo que son los maleteros que se refieren a los maleteros de la terminal. El puesto fijo está, yo coincido con ustedes que hay que identificar a esta gente que tiene una maniobra patoterible, si querés llamarlo de alguna manera. De hecho, la persona que agrede a este muchacho Lucas es identificada y se le retira el registro. Nosotros permanentemente trabajamos en materia de control y en esta cuestión de que las paradas son libres. También quiero decirte que me parece que la generalización de que toda la gente que para en ese lugar tiene una actitud similar, a mí me parece que no corresponde. Digo, me parece que sí está claro que hay que perseguir a cada una de estas personas que,
que tienen actitudes que no condicen con primero con vivir en sociedad y mucho menos con ser, con manejar un servicio público. Y en eso estamos trabajando, tanto con la presencia del personal permanente, pero tanto con las cámaras de seguridad, que es lo que estamos tratando, monitoreando después para resolver cuando hay alguna situación que excede, que inclusive excede la cuestión administrativa, porque la verdad que la violencia, el tema de los balazos, el tema de las roturas, excede una cuestión administrativa y una cuestión que también tiene que ver con una persecución penal. Ha sido muy amable, ¿eh? Gracias, ¿eh?, por este ratito. Y ojalá todo se solucione rápidamente. No, por favor. Seguimos.